Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ángel y el día de hoy vamos a aprender a cómo añadir uno o más videos a nuestro proyecto para la aplicación Movie Maker en el sistema operativo Windows. No olviden de presionar el botón de me gusta, activar las notificaciones, compartir y sobre todo suscribirse. También en la descripción estarán los enlaces que los va a dirigir a una lista de tutoriales, como también a una lista de tutoriales de la aplicación Movie Maker. Sin más nada, comencemos. Lo primero que vamos a realizar, vamos a abrir la aplicación Movie Maker. Presionamos la tecla Windows Inicio ventana, búsqueda ventana, cuadro de búsqueda, edición en blanco. y escribimos Movie M. Nivel 1 Movie Maker, aplicación. Pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de 1. una vez que ya hemos escrito Movie Maker, o de lo contrario, empezamos a escribir MOVIE, ya el lector nos va a verbalizar Movie Maker aplicación y damos Enter. M. Mi película Movie Maker ventana, desconocido. Una vez que tenemos abierto la aplicación de Movie Maker, no olviden de maximizar su ventana. Para ello presionamos la combinación Alt más barra espaciadora. Restaurar R. Subimos con flecha hasta posicionarnos en maximizar X. Cerrarse. Maximizar lo disponible X. Y damos Enter. Mi película Movie Maker ventana, desconocido. Ahora vamos a dar un tabulador para posicionarnos en el botón Añadir videos o fotos. Haz clic aquí para buscar videos y fotos botón. Haz clic aquí para buscar videos y fotos botón. Al darle Enter a este botón, haz clic aquí para añadir videos o fotos, se nos va a abrir una ventana que es el explorador de archivos en la parte izquierda de arriba, en una esquinita. Es una ventana minimizada, una ventana pequeña, donde tenemos que movernos con Shift y Tab o Shift y tabulador hasta posicionarnos a la sección Árbol y ahí a proceder a buscar donde tenemos el video que vamos a utilizar como ejemplo. Entonces doy Enter. Agrega videos y fotos, diálogo, nombre, nombre, cuadro combinado contraído, edición Alt más M en blanco. Ahora voy a dar Shift Tab hasta buscar el video para ponerles como ejemplo. Vista elemento vista C.m. Árbol nivel 2 respaldo D. Contraído 9 de 9. Y me voy a dirigir a la carpeta videos con flecha hacia arriba, porque ya estoy posicionado en la sección Árbol. Disco local C. Videos contraídos 7 de 9 nivel 2. Una vez que ya estoy en videos, doy flecha hacia la derecha para expandirlo. Expandido, un elemento. Y bajo con flecha para seleccionar la carpeta. Nivel 3 de boot 1 de 1. Ya está seleccionado. Ahora voy a dar barra espaciadora y tabulador para ingresar. Espacio. Vista elemento lista. Practica un punto MP4 sin seleccionar fila una columna 1, 1 de 5. Entonces, aquí tengo cuatro videos muy cortitos que los voy a poner como ejemplo. Escuchen. Sin título 49.mp. Practica 1.mp4. Practica 2.mp4 fila. Practica 3.mp4 fila. Practica 4.mp4 fila. Bien, tengo cuatro videos que se llama Práctica 1, Práctica 2, Práctica 3 y Práctica 4. Voy a añadir dándole Enter en cualquier de estos archivos. Vamos a empezar como ejemplo en Práctica 1. Practica 1.mp4 elemento de vista en foto. Y doy Enter para añadirlo. Mi película Movie Maker ventana, escala de tiempo lista, practica 1.mp4 5 2.0 1 2.0.0000 c. Movie Maker está preparando los archivos. Movie Maker prepara archivos para que sea más fácil editarlos. Espera, ya que en función del número y el tamaño de los archivos, es posible que esta operación tarde unos minutos. Globo de ayuda, 5 2.0 1 2.0.0000 2.4.192.000 0 1 2.1 2.0 x 0 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
un video a nuestro proyecto, vamos a presionar la tecla Alt. Ficha de cinta, lista de pestañas, principal pestaña, seleccionado Alt, P1. Una vez que escuchamos principal, damos una flecha hacia abajo. Principal página de propiedades, portapapeles, agrupación, vea el botón, vea el contenido del portapapeles, Alt, P1, V3. Una vez que ya hemos escuchado pega, pega en el portapapeles, damos una flecha hacia la derecha. Copiar botón, copia la selección y la coloca en el portapapeles, Alt, P1, O1. Seguimos moviéndonos con flecha hacia la derecha. Agregar agrupación, agregar videos y fotos, botón, agrega videos y fotos al proyecto, Alt, P1, P. Una vez que ya hemos encontrado la opción de agregar videos o fotos al proyecto, damos Enter. Agrega videos y fotos, diálogo, nombre, nombre, cuadro combinado contraído, edición Alt más M en blanco. Lo que ha sucedido en estos momentos, nuevamente se ha abierto el explorador de archivos. En la parte de izquierda, hacia una esquinita arribita, una ventana minimizada. Aquí tenemos que movernos con Shift más Tab hasta posicionarnos en la sección árbol y a proceder a buscar la carpeta donde tenemos los demás videos que deseamos añadir. Entonces me voy para allá, presiono Shift más Tab. Vista elemento lista, practica un punto MP4 sin seleccionar fila una columna 1-1 de 5. Bien, y voy a buscar el que es práctica 2. Practica 2. MP4 fila una columna 2-2 de 5. Una vez que ya he localizado el video que quiero añadir, simplemente le doy Enter. Mi película Bobby Maker, ventana, ventana, escala de tiempo lista, práctica 2.mp46 2.0 1 2.4.226.261 2.4.231 2.6.219.1.219.1.219.1.0 x 0000000, práctica 2.mp46 2.0 1 2.4.226.219.1.6.953.494 2.0 1 2.1 2.0 x 0000000. Y como ustedes se han dado cuenta, ya se ha añadido y me ha posicionado en la parte derecha. Voy a dar una flecha hacia la izquierda para irme al principio, al primer video, que es práctica 1. Práctica 1.mp45 2.0 1 2.0. Bien, he presionado la tecla control para silenciarlo. Y si me muevo con flecha hacia la derecha, voy a ir al video práctica 2. Práctica 2.mp46 2.0 1 2.0. Voy a reproducirlo con barra espaciadora para que ustedes escuchen. Espacio 3, 4. Y como ustedes se han dado cuenta, no hice 3, 4. Si yo me muevo con flecha hacia la izquierda, práctica 1.m. es práctica 1. Voy a dejar reproducir todo el video presionando barra espaciadora sin detenerlo. Escuchen. Espacio. 1, 2, práctica 2, 3, 4. Y como ustedes se han dado cuenta, el primer video contiene 1, 2 y el segundo video contiene 3 y 4. ¿Ok? Entonces vamos a añadir otro video más. Y ustedes saben que el video que vamos a añadir se va a añadir al final. Pero en este caso yo quiero añadirlo entre el video práctica 1 y el video práctica 2. Quiero añadirlo en el centro. Ustedes saben que ahora tenemos que, para que se pueda añadir en el centro de los dos videos, tenemos que irnos al principio. Y para ello presionamos la flecha hacia la izquierda para posicionarnos en práctica 1, que es el primer video que hemos añadido. Práctica 1.mp45 2. Bien, ya estamos en práctica 1. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a presionar la tecla Alt. Ficha de cinta, lista de pestañas, principal pestaña, seleccionado Alt, P1. Y damos una flecha hacia abajo. Principal página de propiedades, portapapeles, agrupación, vea el botón, vea el contenido del portapapeles, Alt, P1, V3. Recuerden todo el camino y recuerden lo que el lector de pantalla les va verbalizando para que se den cuenta. Estamos en portapapeles. Ahora voy a moverme con flecha hacia la derecha. Copiar botón, copia la selección y la coloca en el portapapeles. Alt, P1, O1. Y voy a dar una vez más flecha hacia la derecha. Agregar agrupación, agregar videos y fotos, botón, agrega videos y fotos al proyecto. Alt, P1, P. Y una vez que he escuchado añadir videos o fotos al proyecto, damos Enter. Agrega videos y fotos, diálogo, nombre, nombre, cuadro combinado contraído, edición Alt más M en blanco. Se nos ha abierto nuevamente la ventana del explorador de archivos y voy a moverme con Shift más Tab para buscar la carpeta. Vista elemento lista, práctica 1.mp4 sin seleccionar fila una columna 1-1 de 5. Como hemos añadido ya la práctica 1 y práctica 2, vamos a añadir práctica 3. Lo busco con flecha hacia la derecha. Práctica 2.mp4, práctica 3.mp4 fila una columna. Una vez que ya he localizado el video que quiero añadir, le doy Enter.
Mi película Bobby Maker, ventana, escala de tiempo lista, práctica 3.mp47 2.0 7 2.0 1 2.4.226.231 2.7.31 2.0 1 2.1 2.0 1 2.0 x 0 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
Si van a hacer más de un proyecto que van a añadir, primero añadan el video número 1 y ya después lo pueden añadir los siguientes videos. Lo pueden colocar al centro, a la derecha, sin ningún inconveniente. Bien, en este caso voy a ponerlo en orden como repaso. Voy a posicionarme al principio con flecha hacia la izquierda. Práctica 3.mp47. Este práctica 3 lo voy a mover. Presiono control X. Cortar. Me muevo con flecha hacia la derecha. Práctica 2.mp46 2.0. Bien, y está práctica 2. Entonces, en práctica 2, sigue. Me muevo con flecha hacia la derecha. Práctica 4.mp. Práctica 4. Entonces regreso con flecha hacia la izquierda. Práctica 2.mp46 2. Posiciono en práctica 2 y presiono control V. Pegar práctica 3.mp47 2.0 12.6.953.494 2.10.07488 2.012.12.0x00000000. Bien, entonces ya mi proyecto está en orden, porque estaba desordenado, estaba práctica 1, práctica 3, práctica 2 y práctica 4. Entonces lo que he hecho en estos momentos es mover el video, que es práctica 3, a su respectivo lugar. Ahora me muevo con flechas a la izquierda, todo, y escuchen, este es práctica 1, práctica 1.mp4, me muevo con flecha hacia la derecha, práctica 2.mp4, práctica 2, me muevo con flecha hacia la derecha, práctica 3.mp4, sí. Ahí está, con flecha hacia la derecha, práctica 4.mp4, 8, 2. Y ya está en orden. Ahora me voy a ir al principio para reproducir todo y escuchen. Bien. Modo de voz desactivado. Voy a presionar barra de espacio ahora para reproducir todo el video completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabando. Y de esta forma ya ordené mi proyecto. ¿Se dan cuenta? Simplemente es cuestión de práctica. Y ahora para guardarlo, siempre hay que recordar posicionarnos en el primer video con flechas a la izquierda. Todo. Modo de voz. Y listo. Ahora presionamos la tecla Alt. Ficha de cinta, lista de pestañas, principal pestaña seleccionado Alt, P1. Una vez que escuchamos principal al presionar la tecla Alt, damos una flecha hacia la izquierda. Pestaña, archivo, botón desplegable de cuadrícula, submenú, haz clic aquí para crear, abrir y guardar un proyecto, así como para establecer las distintas opciones de Movie Maker. Alt, F. Si escuchamos la pestaña archivo, estamos por el camino correcto. Y damos flecha hacia abajo. Pulsad nuevo proyecto Alt, F, N. Y seguimos buscando con flecha hacia abajo, guardar película. Abrir proyecto Alt, F, guardar proyecto Alt, F, G, guardar proyecto como Alt, F, U, publicar película submenú Alt, F, B, guardar película submenú Alt, F, E. Una vez que hemos encontrado guardar película submenú, vamos a dar una flecha hacia la derecha y con flecha hacia arriba y con flecha hacia abajo, si es que nos pasamos, vamos a buscar la opción de la resolución que queremos guardar nuestro proyecto. Configuración recomendada, agrupación recomendada para este proyecto, marcado tamaño de pantalla, 1920x1080 píxeles, relación de aspecto, pantalla panorámica, velocidad de bits, las 24 y 13 mbps, tamaño estimado de archivo, 172.58 mb por minuto de video, Alt, F, E, I. Con flecha hacia arriba y con flecha hacia abajo, buscamos la opción de la resolución de pantalla que queremos guardar nuestro proyecto. En este caso, yo voy a buscar la opción de YouTube. Configuración reciente, agrupación, YouTube, marcado tamaño de pantalla, 1920x1080 píxeles, relación de aspecto, pantalla panorámica, velocidad de bits, las 5 y 19 mbps, tamaño estimado de archivo, 37.14 mb por minuto de video, Alt, F, E, U. Una vez que ya he localizado la opción para poder guardar el proyecto de la película que estoy creando, le damos Enter. Desconocido. Guardar película, diálogo, nombre, cuadro combinado contraído, edición AL, temas M, seleccionado mi película.mp4. Se nos abre la ventana del explorador de archivos y nos posiciona en un cuadro de texto para poner la etiqueta que se va a llamar nuestro proyecto. En este caso vamos a ponerle algo facilito. Selección A, T, T, R, A, O, N. Bien. 1, 1. Una vez que ya hemos colocado el nombre, vamos a dar tabulador hasta posicionarnos en la opción guardar, o de lo contrario, nos posicionamos dando tabulador hasta escuchar la sección de árbol y nos movemos con flecha y marcamos en la carpeta que queremos que se guarde. En este caso yo lo voy a dejar tal y como está. Si me va a guardar
en la carpeta de videos. Bajo con tabulador. Tipo, cuadro combinado archivo, barra de herramientas, ocultar, guardar, botón alt más que. Una vez que encuentro el botón guardar, doy enter. Cancelar botón. Y ya, dependiendo de la durabilidad de cada video que hemos subido, mi película Bobby Maker, es Bobby Maker, reproducir botón es reproducir alt más R. Se va a demorar. Si vamos a subir videos o cada videoclip que añadamos a nuestro proyecto, sea un minuto o media hora, o sea 15 minutos, se va a demorar en procesar el conjunto de videos. ¿Ok? Simplemente hay que esperar que el lector suene una campanita, o el lector de pantalla nos va a verbalizar la opción de reproducir. Una vez que escuchamos reproducir, es porque nuestro proyecto ya se encuentra guardado. Ahora vamos a dar chic más tabulador. Cerrar botón de cerrar alt más E. Nos posiciona en el botón cerrar y doy enter. Mi película Bobby Maker ventana, escala de tiempo lista, practica 1.mp45.2.0.1.2.0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 .